Hola amigos de YouTube, mi nombre es Alan Abad, bienvenido una vez más a mi canal y aquí les traigo una super receta personal que me encanta. Como pueden ver, se las voy a enseñar. El plato se trata de una costilla, una choleta de costilla, papa hervida con queso y ensalada de tomate tricolor. Si quieren saber cómo se hace, simplemente acompáñenme. Estaremos usando chuleta de res con costillo. Estaremos usando papas. Y estaremos usando una mezcla de tres tipos de tomates como ensalada. Son tomatillos. Cortándole todo esto de aquí. Como pueden ver, pura grasa. Pueden ver, he sacado mi hueso. Sal y pimienta. Y ahora se saltea. Lo vamos a saltear en un sartén. Luego va para el horno, ¿ok? Pan spray. Lo que estoy tratando de buscar es sellar mi filete, ¿ok? Porque después va para el horno, ¿ok? Y ahora va para el horno, ¿ok? ¿Pueden ver? Solamente está sellado. Con mi horno ya previamente calentado a 350. Bueno, eso va, la carne ahora va 15 minutos a 350 grados Fahrenheit, ¿ok? Ahora vamos con la ensalada. La variedad de tomate. Pueden ver, así quedó. Aceite de oliva extra virgen. Vamos a echar un poquito. Solo un poquito. Orégano. Y sal y pimienta. Mezclamos. Bueno, para las papas, vamos con las papas ahora. Realmente ya las tengo hervidas, son solamente hervidas. Poquito agua y las ponemos a hervir por 15 minuticos cuando estén hirviendo, solamente ya que estén blanditas. Ya están hervidas para ahorrarnos tiempo.
ya están hervidas, ¿ok? Vamos a servir. Un poquito de quesito parmesano. Sal y pimienta. Una lasca de queso provolone. ¿Sí? Ya tenemos queso provolone. Uno y dos. Y lo ponemos al microwave por 20 segundos. Un poquitico de perejil. Y otro poquitico más de queso parmesano. Bueno, ahora les voy a hacer una mantequilla que es para decoración y sabor para mi carne. Viene siendo una mantequilla. La vamos a sazonar con romero, ¿okay? Romero fresco o rosemary. Ya tengo mi mantequilla, está dura, la tenía en el congelador. Bueno amigos, este es el resultado del plato final, miren. Bueno amigos, si les gustó el video, no olviden de suscribirse, comentar y denle like, ¿ok? Si tienen alguna duda o pregunta, simplemente pregunten, ¿ok? Muchísimas gracias y los quiero.